esto es como Comayabuela. Esto es parte de la capital y esto solo es como una calle. Esta parte de acá solo es una calle. Esta es la Quinta Avenida, todo esto. Y se mira como un caos. Comercio y comercio y comercio. Y por aquí pasan carros. Y esto es Comayabuela y estoy aquí en un evento acerca de Comayabuela, acerca de cómo es importante Comayabuela. Estuvo muy bueno y ya me tengo que ir de acá. Hoy es miércoles. Estoy en el estudio de mi hermano y estoy editando el vlog de Comayabuela ahorita. No es que es algo que fui a conocer Comayabuela ni nada, es algo que muchas veces anteriormente decía como, ¿cómo voy a hacer un vlog? ¿Cómo voy a hacer tomas en Comayabuela? Cuando creo que hace mucho tiempo decía que, ¿cómo voy a hacer tomas? ¿Cómo voy a hacer fotos? Y todas esas cosas. Pero creo que era estúpido de mi parte pensar que no podía sacar algo bonito de ahí, porque no sé por qué, pero creo que la belleza está en los ojos, que así como dicen, la belleza, no sé cómo dicen exactamente, pero vamos a buscar cómo dicen. Está en los ojos de quien la mira. La ciencia explica por qué la belleza está en los ojos de quien la mira. No me gusta ninguna de las definiciones que encontré ahorita, pero me gustó este comentario. Dice, más bien la belleza está cuando no hay ojos que la contemplan, cuando no intervenimos y ensuciamos la percepción mediante subjetivismo, nuestras creencias, nuestras teorías, nuestros dogmas, nuestras modas efímeras, nuestras experiencias registradas que condicionan la observación. Y me gusta lo que dice ese artículo. Ahorita estoy en McDonald's porque estaba buscando un lugar para terminar de editar este vlog, porque estuve en una reunión y luego estuve en otra reunión y luego me vine aquí porque no he comido nada en todo el día y aquí tampoco voy a comer porque se tardaron mucho en atenderme, entonces simplemente no voy a comer. Tengo que terminar este vlog antes de las 6 de la tarde. Son las 5:32 de la tarde. Y me encantó lo que decía ese comentario. La verdad es que cuando iba a un lugar, siempre decía como, no, pucha, no me gusta ese lugar porque se mira feo. O no me gusta tal cosa porque se mira no tan bonito. Entonces, a veces, por lo menos en lo personal, a veces lo que yo hacía era que apagaba mi cámara. Entonces, al momento de apagar mi cámara, estoy diciendo que realmente no es tan como bonito el lugar y que no es tan óptimo para mi vlog. Y yo, ¿quién me creo para no sacar algo tan bonito que es como mi abuela? En serio, me encanta. Como podría estar mejor, claro, hay un desorden, claro que sí, pero creo que está bien. Creo que a veces se me olvida, creo que antes se me olvidaba como apreciar las cosas como son, porque hay muchas cosas que son así naturalmente y claro que se pueden mejorar muchísimo, todas las cosas se pueden mejorar siempre, siempre hay un espacio para mejorar, pero creo que haber ido a Comayabuela hoy me abrió los ojos de una manera increíble. De verdad que a veces nosotros pasamos por lugares, a veces yo paso por lugares que yo digo como no me gusta, que me encanta haber ido a Comayabuela y haberme dado cuenta que soy un estúpido a veces. Y si alguna vez fui algún estúpido con alguien, lo siento mucho. Pero me alegra haber madurado un poco, por lo menos porque así sé que puedo ver las cosas bonitas de algo que posiblemente muchos no puedan ver eso. Y hoy es el cumpleaños de mi sobrina también, así que feliz cumpleaños, Gianna.